Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Kingdom Come Deliverance. Mi nombre es Atox. Y bueno, en el último vídeo empezamos el DLC Banda de Canallas. Me gusta más cómo se llama en inglés. Es Band of Bastard. Bastardos, ¿vale? Es como... Creo que la película era Cerdos y Diamantes de Brad Pitt, ¿sabes cuál es? Creo que era de Tarantino, puede ser. No me acuerdo, pero era algo así de Bastardos también. Oh, no, no, claro. Me estoy liando yo con otra película, joder. Con la de Malditos Bastardos, que no tiene nada que ver. No he dicho nada. Bueno, total, ya he vendido todas las cosas. Me he reequipado la armadura que teníamos, la buena, ¿vale? Porque es que no hay... No, no, no. ¿Vale? Porque me van a salir otra vez de un combate contra nueve tíos a la vez. Estoy yendo para lo que no es, ¿verdad? Estoy yendo para lo que no es, porque es para allá. Que, por cierto, conseguimos un jubón negro, creo que era, o un... No un jibón, es otra cosa, ¿vale? Es un bicho muy agresivo. Un jubón o una camiseta, una negra. Y me la he equipado porque es mejor que la que teníamos. Y mirad, ya no parezco un puto pijama. Ahora parezco un tío guay. No digáis que no. Llevo por debajo la... ¿Veis? Tengo el sobreveste de combate amarillo, que era el pijama. Pero ahora tenemos... En la chaqueta de combate oscuro, que es mejor aún. O sea, todo ventajas. Así que, de hecho, si puedo, la voy a vender un momentito, ¿vale? Y nada, vamos a seguir con esto. Tenemos que ir a hablar con Sir Razzy. Espero no liarla. Y... Ah, no llevo lo mismo que tú. Sí, además el tuyo es... Mira qué chulo estoy, tío, bardío. No tienes dinero, bueno, a ti. Pa' ti, chavalote. Bueno, tenía ciento y algo, da igual. Pa' ti, de propin. Que luego vengo y te caigo mal por algún motivo. Pues eso. Tenemos que hablar con él, pero hay que tener... ¡Oh, no! ¿Justo a qué hora ha dado? A las 6 de la tarde. Que digo que tenemos que hablar con Sir Razzy. Pero intentar no hablar con él de... Es ese, sí. Del tema de... O sea, aquí está volviendo. O sea, hay que hablar de lo de la... Mierda, me va a hablar de lo de la misión. I tell you to take a well-earned rest, but unfortunately I need one more thing from you. Whatever you command. Yezhek refuses to talk to us. The stubborn bastard's asking to see you. Me? ¿Quién? Indeed. ¿Quién? Normally I'd send for Captain Burner to beat it out of him, but then I told myself that if he's so keen to speak to you, yes, I'll try to get something out of him. Que pillamos en las minas. He's locked up in the tower. Bernard will give you the key. Very well, sir. Bueno, fascinante esto. Vamos a hablar de lo otro. Sir, I'm afraid I have some bad news. We came across a burnt-out farm near Merhoyed. Christ! Por favor. It seems Pribislavitz wasn't the end of it. Now this is something else, sir. We found a shield there with a crest. A tricolor star on a blue field. I know that coat of arms. Unfortunately. It's the House of Zul. There was a letter there, too. Show it to me. Although I think I already know what it will say. Here you are, sir. Mm-hmm. Unscrupulous beast. Mm-hmm. Cruelty and malevolence. I challenge you to face me in a duel. Voy a tener que ser yo el que luche en su honor, ¿a que sí? An ignominious wretch? Well, that's nice. Signed, Hagen Zul. As I expected, old grievances coming back to haunt me. This Sir Hagen wants to challenge you to a duel. Apparently, he still hopes I will agree to this kind of outmoded solution to disputes. Claro. Ya estamos en tiempo moderno. Refuse a challenge to a duel? What about your honor? Henry, my boy, honor is a splendid thing, and it should be held in high regard. But in time, you'll learn that some matters are not so straightforward. Like this one? Yes, like this one. The only reason Hagen is challenging me now is that he has a marked advantage. I've served as the royal hetman for the last 15 years and become a courtier. Hagen, meanwhile, was fighting in the Margraviate Wars in Moravia and elsewhere as a mercenary. Which of us do you think would win a duel? That's not honor, but an abuse of honor. Commonplace opportunism.
I don't blame him for trying, but I'm not such a fool as to play by his rules. Mm-hmm. What happened between you and Sir Hagen? That's a long story. Venga. Well, I'd like to hear the whole story, sir, if you wouldn't mind. Very well. Yo no me he lavado. It began in the first year of King Wenceslas's reign. He sent me to resolve a dispute between the Zools and a neighboring house. It concerned land boundaries. The Zools had refused to accept the ruling of the land court. His Majesty's position was a little shaky after his coronation. So a decision was made in the royal court to take radical action against any dissent in the kingdom. Since the Zool family was defying the king, we were obliged to punish them. Harshly, as the circumstances demanded. The head of the family, Hagen's father, was hanged. Their castle razed to the ground and their property confiscated. So, they're out for vengeance. But you acted according to the law. Would it were that simple, lad. I was young and didn't realize the repercussions it would bring. For one thing, the king didn't use it to strengthen his position. On the contrary, he took less and less interest in such affairs. How come? Because he realized things would eventually sort themselves out. He promoted me to royal hetman, leaving him to pursue other interests. Secondly, my actions essentially created another band of robbers. When you strip a nobleman of his property, you can't expect him to take to begging. And thirdly, I wasn't aware at the time that the other party to the dispute was distantly related to me. Naturally, that made it look like I was acting in self-interest. If I'd known what I know today, I'd have been a lot more circumspect. Claro, lo que tiene la sabiduría de la edad. What happened between you and Sir Hagen? That's a long story. Ah, vale, espérate, es que es lo mismo. Well, what are we going to do about this? You and Kuno's band will just have to deal with Hagen and prevent further mayhem. The longer he's marauding around these parts, the greater the chances that I'll finally have to succumb to his conditions. So you'd fight him, if it came to that? Let's hope it doesn't come to that. But maybe there's something else behind this challenge. Maybe it's coin he's after. Who knows? All right. We'll deal with him, sir. I'm sure you will, Henry. Si quieres, le pago. I'd like to ask something about... Sure. Vale, espérate, voy a ver un momentito la versión corta. Well, if I'm to know what I'm up against, I'll need... True. All right, in a nutshell. So, I hanged the ever since then. But you acted in... Yes. Bueno, esto era simplemente para que me marcara todo correcto. Muy bien, pues... Tenemos que encargarnos de Hagen. Zul. Y de... Encontrar a Kuno, vale. Y eso. Lo que digo, me he lavado, pero ya estoy lleno de mierda otra vez, ¿eh? O sea, me gustaría pasar por aquí. Perdón. Creo que voy a pasar otra vez por la casa de baño, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Que, bueno, no me acuerdo si tenía algo más que decir o no. Creo que no, pero bueno. Todo bien. Nada, ahora miraré a dónde tenemos que ir, pero... Yo qué sé. Me dejarán, ¿no? But of course. 122.000 Si lo que quiere es dinero el Zul, puedo pagarle para que se deje coger por guijarro, así de claro. Tal cual, ¿eh? O sea, podría decirle, toma 100.000 groschen. Ahí tienes a guijarro, cómele el nabo. Así, tal cual, o sea, ahora mismo podría. Y yo creo que lo aceptaría. Así me gusta, que esté todo brillante. Tengo esto y lo debería vender, la verdad. Es que nada, por quitármelo de encima. Y perdón si a alguien le ofende que lo diga, pero es que es verdad. No había... señora. God almighty, can't you see there's people here? That horse of yours nearly trampled me to death. Bueno, casi. Le ha atravesado, señora. Pero bueno. My humble.
Tío, mira lo que elegante, tío. Por Dios, tiene hasta blasones, tío. Por Dios. A ver. Mira, tengo esto también. Esto estaba en el botín, es verdad. Qué gracioso que estuviera en el botín de los tipos esos que arrasaron una granja. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, que estaba en... ¿cómo se dice? Que lo tenían los granjeros. Asumo. Vale, el escudo lo puedo vender, pero creo que me lo voy a quedar, aunque no me haga mucha falta. Pero que sé, por tenerlo, ¿vale? Lo único que lo debería dejar en casa, junto con más mierdas que tengo encima. Pero bueno. Y aprovechando. Voy a aprovechar que estamos aquí al lado, ¿vale? Yo qué sé. Por hacer cosas prácticas, joder. Mírala, que lleva el vestido que yo le regalé. Todo guapo. Mírala. ¿Qué hace? No hablo con ella desde yo qué sé cuándo. Me da pena, tío. Pero es que nunca encuentras un momento para pararte a estar con ella, tío. Yo qué sé. Es la vida del paleto de pueblo, tío. Que es así. ¿Dónde está? Solo tengo esto. Bueno, ya está. Lo único que quería era quitarme de encima toda la lo que podía. Pudiera, perdón. I've got something for you. I know this is your. It is indeed. Thank you. ¿Qué me ha dado? ¡Oh! Madre mía. Pues ya está. Gracias. Venga, vámonos. Ahora sí, ¿vale? Arriba. No. Debería de intentar cazar algo más, para el tema de leer los libros y demás. Es que, claro. Ah, el peche de los cojones. Hostia, que es aquí, vale. Entonces no vamos a hacer viaje rápido. Que para allá. Y nada, eso que estuve mirando, por cierto, porque estaba buscando el nombre exacto de... No, ya sabes lo que pasó la última vez. El nombre exacto del DLC. ¿Qué pasa, hombre? I've got this plan. A ver, espérate. ¿Qué pasa, hombre? Un comerciante. What is it? You look like a well-traveled man. Yep. And I'm looking for someone. It's a little complicated. Let's just say I know where there's some riches, and you could persuade me to share that knowledge with. Oh, mapa del tesoro. Sí, sí, sí. It's a rather wild story. Excellent. Here. Espero que no sea uno de los que ya tengo. Por favor. No, no, es uno nuevo. Vale, perfecto. Mira que bien. Por 80 nada más. Menos mal que me he parado, ¿Viste? No, que es una piedra. Pensaba que era un señor, pero es una piedra. Ok, ahora sí, ¿no? Por aquí. Ya. Campanismo, campamento, ¿no? Es que ese tema, el tema este de la economía, tío, siempre en los videojuegos, entiendo que seas... ¿Qué pasa? Entiendo que sea así, ¿no? Que el juego te permita, o sea, si ganas bien el dinero y tal, pero poder llevar encima semejante fortuna. Hay juegos que no te lo permiten, y este juego, sinceramente, teniendo en cuenta... ¿Qué pasa? Va solo. Dios, mira, que va, que no estoy tocando nada y se va, que se va... Me encanta. En fin. Teniendo en cuenta que el juego pretendía ser realista, te tendrían que haber... El dinero tendría que haber pesado. Sinceramente, ¿vale? Pero bueno, queda igual, ¿vale? Habla que... ¿A mí? ¿A mí? ¿Tú quién eres? A Jakey. Ah, espera, que tengo trabajo para ellos también. Stone wants to talk with you. If you can call it that. Probably about that ring. What ring? Ah, no one told you about it. The fellas call it the Ring of Bacchus. It's a kind of game we play. Kuno gave us this ring. It's just a worthless bauble. But when we're at the tavern,
Kuno pays everything for the man who has the ring. So we steal the ring from each other and try to trick each other. Well, actually, just the others. They won't let me play. Kuno says I'm too young to get boozed up. That sounds like a lot of fun. But I don't have the ring, so why does the stone want to see me? He probably wants you to steal it from someone. Since you're new, the fellows will talk to you, and it won't be suspicious. All right. I'll have a word with him. No me interesa. La verdad es que no me interesa ir robándole el anillo a esta gente. Ya les caí mal por dormir en el suelo. O sea, si encima me pongo a robarle sus cosas. ¿Kuno qué? I've been to see Sir Radzik. So how did he take the news? Well, he wasn't exactly happy about it. I can well imagine. I wouldn't want the Zools plundering my estates either. If I had any. He wants us to carry on patrolling the area. There's nothing else for it. We'll do that. But it will soon be too dark for patrolling, Henry. Come at first light. Sure. I'll do that. Vaya, ¿dónde podré dormir ahora? Me paso. Bueno, pues... Se han ido todos a dormir, ¿verdad? Ok. Jakey sent me to you. Something about a ring? I suppose you want me to get it from someone? Who has it? El arcado. Does Dangler have it? All right. How should I get it? Así me gustan las conversaciones, ¿eh? Hey, I want the Ring of Bacchus. I heard you have it. So you come and ask me for it. Well, that's a novel approach. Well, you don't just have to steal it from each other. Why not play for it? No, I don't play dice. But we can dice, duel for pone it. Datos. Okay. All right. Why not? I'll wager the ring, and you put up some groschen, all right? Bueno. Sure. Pero I'll wager. Te puedo dar 500 y te doy el anillo, y me das el anillo si te parece. That'll do it. Well, now it's something worth fighting for. So you better watch out. Muy bien. ¿Pero qué peleamos? ¿A puños, espada o...? Sí, a espada. ¡No, curva! Oye. ¡Oye! ¡Fuck it up! ¡Ah! ¡Coño, pero! ¡Pero loco! ¿Lo veis? Es que... Vaya, está. Es que solo puedo darle estocadas, tío. Intento darle otros ataques, pero es que no vale para nada. Fair fight. Muy bien, venga. Fascinante. Voy a... Antes que nada, antes de que se me olvide. No. Ya empezamos. Madre mía, de verdad, ¿eh? ¿Tengo pequeños? No. Tendría que haber comprado, quizás. Pero bueno. Vale, ya está. Bueno, ha sido más rápido de lo que esperaba, la verdad. I got the ring from Dangler. Well, I suppose there's not much more either of us can say about it. Blah blah. Yeah, thanks to you too. ¿Qué me ha dado? Yo creo que el final del DLC va a ser que Jakey es el malo, o sea, los va a matar a todos. Mientras la piedra mira, así, de, así y no puede decir nada, ¿sabes? El silencio... ¡Oh! Mira qué bien. Bueno, pues nada, a dormir. Tan deseado como el Santo Grial. Veremos qué sucede ahora, o sea, que es una... O sea, que es una quest de quest. Es
Es una saga. En fin. Bueno. Con las primeras luces del alba. Casi. Eso. Es raro porque he mejorado el diálogo. Pero ya estaba en el máximo, ¿no? Oye, he leído el libro ya, entero. No estaba yo al máximo ya. O es que hay más de... Ah, no, que estaba... Vale, vale, pues mira, mejor. Todavía nos queda uno más. Creo que voy a pillar esto, aunque... No por lo de la casa de baño, sino por lo del diálogo. La verdad, lo de la casa de baño ya me da igual. Bueno, ¿qué? ¿Vamos qué? Me cago en... Pues nada. Están todos levantados ya, joder. ¿Tú te haces llamar jefe? Bueno, están todos míos. ¿Quién ha escuchado? Bueno, espera una hora, tío. El otro día a las 6 ya estaban despiertos, joder. ¿Cómo era, tío? ¿Cómo era el nombre del...? Lo voy a mirar, tío, porque es que ya ni me acuerdo. ¿Dónde está? Estaba en Vitalidad, ¿verdad? No. No, ¿dónde era? Lo de... Agilidad no va a ser. Aquí el nivel, ¿no? Explorador, insomne, local, contemplativo, coño. Compungido ahí. ¡Ah! En fin, hola. Hola. Venga, vámonos, anda. Oye, yo no sois tanta gente como para tener dos ollas así abusando de la comida, ¿eh? Vais sobrados aquí. I've been to see Sir Ra- So how did he. Well, he wasn't. I can. He wants us to. Sure. Mierda. Mount up then, and let's go. No sé lo que ha dicho. Invitado inesperado. Muy bien. ¡No! ¡Oh, maravilloso! Ok. Pues estamos cerca de Usis, ¿vale? Porque no hemos visto antes dónde estábamos. Y aunque era de día, ahora es de noche. Pero bueno. Cerca, en el bosque que sale hacia Usis. Vamos. Ah. Please, can we stop for a bit? My ass is aching. And I've such a thirst I could drink a moat dry. Same here. What do you say, Chief? Not to worry. We'll choose it soon. We'll spend the night there. I heard they've got a peculiar priest there. They say he drinks like the devil himself. There's nothing strange about that. Every other man of the cloth is a swill pot. Or a lecher. Or both. Pues mira. Va bien encaminado, en este caso. Quiet. Help. Oy, va, ¿cómo he llegado? Ojo, que se pone interesante. Don't worry, lass. Nothing to fear. We're with Sir Radzik, in the manner of speaking. What's the matter? These brigands came. The menfolk fled and left us there. They started pillaging the place, drinking whatever they could find and smashing things. I ran off, but the other girls, we've got to save them. Please, Dios, parece la hermana fea de Shrek, tío. O sea, la de la película de Shrek. Aye, sir. They rolled the casks into the courtyard and started swilling like pigs from a trough. Well, as our old cook used to say, if you want to make a proper goulash, you should soak the meat in ale for a while. What? To soften it first. Ah. Let them get well soaked, and then go and chop them up. Good thinking, Chief. Awful. But what about the girls? Those men, they were... Ah.
I'm sure your friends won't be getting nothing they ain't had Madre before. Mía. Well, unless they be nuns. Aquí es donde tienes que ponerte duro tú, ¿no? Y no. The girl's right. If we delay, her friends will pay the price for it. I appreciate your advice, Henry. But it's caution that'll keep you alive, not chivalrous deeds. You promised Sir Radzig you protect his fiefdom, and that means his subjects too. Come on, it's not like their lives are in any real danger. Hagen's men just want a bit of fun. A bit of fun? Are you fucking serious? You know very well, Kuno, how innocent girls can end up after a bit of fun with animals like that. Well, I, for one, am not going to sit back and let it happen, even if I have to creep in there myself and try to rescue them. Oh, all right. It's not the smartest thing to do. But let's go and tackle those fuckers, if that's how you want it. Good. Thanks. Mira, me prestas al ahorcado y me prestas a... ¿Dónde está? Those girls from Hagen's brutes. Tío, ¿dónde está la granja? ¿Desaparecido? ¿Macho? Ah, es allí, en el molino. Joder, menos mal. Por favor, por favor. Ah, vale, que está grabando. Que digo que... yo qué sé, como antes había una luz. Ah, ah, que los caballos se quedan ahí, vale. Embestir. ¡Pah! ¡Gilipollas! ¿Pero voy con ellos o qué pasa? Voy con ellos por si acaso. Deja un par de ellos, el arcado, que parece un buen tío, y el fletching, que parece un buen arquero. Y yo con esos dos me apaño. Aunque bueno, si es una misión de sigilo, mejor llevarse a la piedra, ¿no? Porque no dice ni mu. No, un carajo, pero bueno, asumo que al ser una misión de infiltración y de ataque sorpresa. Tío, yo no sé, pero lo normal es evitar el camino de estas situaciones, ¿eh? ¿Puedo hablar con alguien? Con... el Jakey va a ser el malo seguro, tío. Va a ser el hijo del Hagen. Hagen. Y su nombre va a ser Das. Y van a ser Hagen Das, seguro. No estoy viendo, tío. Está de espaldas, ¿verdad? ¡Vaya! ¡A la mierda el sigilo! ¡Vaya! No sé a quién tengo que atacar, pero... ah, asumo que a este. No, alguno menos. ¡Ah! Otro menos. Uno menos. ¿Dónde hay alguien? ¡Ah! ¿Sí? Ah, no, que no es este. ¡Humo! Madre mía, atacando por la espalda, qué divertido es así. ¿Ya? Vaya, ha sido más rápido de lo que esperaba, por Dios. Good work, lads. So, where's those damages we acabó. No, 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 no. Espérate que van a querer aprovecharse yo de las chavalas. Verá. Oh, claro, hostia. Vale, espera un momentito. Voy a reparar mis cosas primero. Chú, espera. Ah, digo, que están los míos reventados ya, no me lo creo. Vale. Listo, ¿no? Pues vamos a dejar... no voy a pillar más cosas porque no vale la pena. Ahora es cuando me tendría que venir alguno y decirme, oye, oye, que me echaste la bronca. Pues echaste la bronca por saquear y estás tú ahí y le puedo decir, no, pero no es lo mismo. Campesinos inocentes que bandidos. Ellos no se merecen honor. Cualquier rollazo así gordo.
Y ya está. ¿Sabe? Espérate, ya que está hablando de... Ya que estamos. Las armas no me voy a parar, porque si me paro a buscar las armas ahora, lo mismo me muero de las cosas. Pero vamos, ha sido muchísimo más fácil de lo que esperaba, la verdad. Sinceramente. Yo de verdad... Que es un coñazo, ¿eh? Yo quería intentar ir... por cierto, gracias. Yo quería intentar ir un poco en sigilo, ¿no? Es la idea, pero tanto rollo de ir... Yo qué sé. Me parece un poco exagerado, pero vale. Bueno, está. Espérate que acabo de ver una cosa. Gambesón oscuro. Vale. Bueno, ¿qué? Tal cual, ¿eh? Espera, que hay otro aquí. ¿Qué? You hardly never even talk to me. But I... Venga. Mira qué bien. Yo no entiendo cómo esta gente sigue saqueando campesinos y siguen... ¿What? 999, vale, joder. Con las perlas de malla esa, ¿no? Qué top. Bueno, las mías son mejores, pero... Hola. ¿What? ¿Cómo? ¿Ahora quieres jugar a los dados? Pero... ¿Qué hago? Ah, que me tengo que sentar, ¿o qué? Con permiso. Bueno, I call you brother. I'm gonna call you brother. If them bears can do it. Pero nadie va a mirar si las mozas están bien o qué. He left us some damn good booze here. And as my old man used to say, the fire of battle must be quenched. Of course, the only battle he was ever in was with Ma. But still, it fits. Anyway, I hope you'll drink with us. Madre. We shouldn't be doing that. Doing what? This. Drinking and eating. This stuff belongs to the people from the mill. You see any people from the mill? They're all shitting themselves with fear somewhere in Las the chicas. Woods. Leave off the preaching, grab a tankard, and booze like a normal bastard. Or I'll send you back to Radzig in disgrace. Suppose I invite you to the tavern instead. There we'd even have service. No offense, Henry, but I doubt Perdona? You can afford it. Every one of us can drink like 10 men. Oh, I mean it. I'll give you the coin for it. Are you serious? You pay for us, just so we don't finish off the few scraps that are left to those people. Exactly. Well, claro. Fuck me. Quite the good Samaritan, aren't you? And I thought you were having me on. All right then. But your good deed will y pensar cost que me estabais tomando el pelo, ¿no? Pensaba que me estabais tomando el pelo. De 1300. Por favor. Very magnanimous. All right. We'll go then. Thanks. Sí, pero sí. Nos seguimos bebiendo, You're ¿eh? Welcome. It's a pity there aren't more good Samaritans around. Vale. Hubiera estado bien mirar de verdad lo que cómo está la gente de aquí, pero bueno. Sí, da igual, si con lo que voy a vender, con lo que he saqueado, lo pago. No sé a qué posada se supone que vamos a ir, pero... Por favor. ¡Loco! ¡Sí! ¡Relaja! Madre mía, qué rápido ha ardido esto. ¿Puedo mirar? Sí... No, es que ni te dejan siquiera, ¿no?
ni siquiera dejan mirar el molino. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues ya que estamos. Buenas tardes. ¿Queda alguien por aquí? ¿Que no haya saqueado? ¿Qué pasa, Jakey? ¿Todo bien? No eran tanta gente, o sea, había más gente en el otro lado. Sinceramente, ¿eh? Pero bueno. No, es que me veo bebiendo aquí. Y que va a pasar, es que al final se follan ellos a la... A la gente del... A la gente de... A las chicas del molino. Que no sé cuánta gente hay. Me asumo que habrá un par de ellas o tres en total. No lo sé, pero vamos. Ok. Please. Aus y vamos, ¿no? Ok. ¿Dónde se supone que vamos? Venga ya, hasta el campamento vamos a ir. ¿Otra vez? Loco. ¿Pero puedo ir yo por mi cuenta? Porque es que... Sí, ¿no? Vale, pues ya está. Voy a ir aquí, que es más... Después es más recto, tío. Si no, después tengo que dar una vuelta muy tonta. What the fuck? ¿Esto qué es? Esto es la misión de... Sí, supongo. Voy a parar aquí, porque aparte si le puedo vender a Pesek directamente, no tengo que esperar ni nada. Ok. He aprovechado, ¿vale? He dormido una horita porque he llegado a las 5 y pico. Lo que voy a hacer, eso sí, voy a... Vamos a cambiar de arma un rato porque me apetece. Aunque me gustaría tener el otro escudo. Pero bueno, no pasa nada. Pero, yo qué sé, por variar, ¿vale? Yo un poco... Ay, por cierto, se me ha olvidado dejar... No, dejar... ¡Joder! ¡No! Vale, ya este es lo que quería dejar. Pilla el hacha y no. Bueno, yo qué sé, por variar un poco, ¿vale? Que el hacha la verdad es que no la apenas la usamos, pero no fue tan mal. Pues eso. Que nos vamos. Ya. Y nada, voy a probar. No voy a empezar otra misión. Voy a ver si está activo lo del coso este que se llama. No me acuerdo cómo se llama. Lo del anillo. A ver si hay una segunda quest. Vale, la quest del anillo de Brevercio. No, por aquí. Creo que era por ahí, tendría que haber pillado. Sí, vamos para allá ya. No. Bueno, pues nada, vamos a la siguiente. Aquí. Me he pasado, pero bueno, me da igual. Que, y si no, lo vamos a dejar ya, ¿vale? Porque tengo que hacer. Sí. Tengo cosas que hacer, vaya. Vale, aparte que eso, que se puede alargar mucho. Ahora pasará algo, habrá algo aquí, habrá habido un ataque o algo. Y no me dejarán tranquilo, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa? A ver, ¿cues o no cues? Están los caballos y este es Kuno, ¿no? Ahora están llegando. Pero si están todos los caballos aquí, ¿quién es ese tipo? ¿Otro, no? Vale, se ha guardado la partida, de todos modos. ¿Y ahora? Pero, macho, si están llegando ahora, ¿cómo es que hay aquí 1, 2, 3, 4, 5, 7 caballos? Cada vez hay más caballos, tío. Vale. No, el resto están dormidos, vale. Han llegado cada uno a su rollo, ¿no? Vale. No parece que haya ninguna quest del anillo ahora mismo. Vale. A lo mejor es que tengo que esperar a que lleguen todos. Este señor no va a llegar nunca porque está ahí atascado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Pues es un problema porque es con él con el que tengo que hablar, ¿eh? O sea que como no se baja del caballo tenemos un problema. Vale, no parece que haya nadie más. ¿Puedo quedarme? Kumano, chaval.
un escudo. Recoger. Me lo puedo quedar todo, ¿no? Maravilloso. Yo creo que los utilizan más que... Mira, este es el escudo, tío. Mira. Ah, bueno, aquí pone escudo pesado. No es exactamente el mismo escudo, ¿vale? Pero el escudo otro tenía... a ver, aunque es la misma efigie, el jabalí, que parece ser que es el símbolo de Prislavich. Pues lo mismo... Menos mal que se ha grabado antes, porque si este tipo no puede moverse, asumo que sea, a lo mejor espero una hora, duermo una hora. ¿Habéis escuchado eso? Se va a poner en su sitio. Pero no me fío, ¿vale? Teniendo en cuenta las gratas sorpresas que nos ha dado este juego, me espero cualquier cosa ya, ¿vale? Aparte es justo la hora, ¿ves? Ya ha aparecido. Es justo la hora en la que quería dejar de jugar. Así que nada, bueno, imagino que lo del anillo seguirá más adelante. Lo vamos a dejar por aquí, para el próximo vídeo seguimos con esto. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, un saludo a todos, muchas gracias y nos vemos en el próximo.